Estados Unidos compra mil millones de dólares de uranio enriquecido ruso pese a las sanciones. Antes de que la crisis del Donbass se convirtiera en un conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania el año pasado, las centrales nucleares estadounidenses dependían de Rusia, Kazajistán y Uzbekistán para obtener casi la mitad de su uranio enriquecido. A más de un año de tensiones, Washington no parece haber encontrado alternativas. La fallida búsqueda de la administración Biden de sancionar la economía rusa durante todo el año pasado ha incluido una enorme excepción. Estados Unidos sigue comprando uranio enriquecido de origen ruso para su uso en centrales nucleares. Según cálculos de medios de comunicación económicos estadounidenses, las empresas norteamericanas compraron uranio enriquecido ruso por valor de unos mil millones de dólares durante 2022. Los expertos del sector atribuyen la continua compra de esta materia prima clave a la falta de capacidades de conversión y enriquecimiento en Estados Unidos. Y es que el gigante nuclear ruso Rosatom sigue representando aproximadamente una cuarta parte de todo el uranio enriquecido utilizado por la vasta red de centrales nucleares de Estados Unidos. Además, la energía nuclear está experimentando un renacimiento en un momento en que los precios de los hidrocarburos están en alza, debido en gran parte a las perturbaciones del mercado mundial por los esfuerzos de los países occidentales por desvincularse de Rusia, así como por las preocupaciones medioambientales, ya que la energía nuclear se considera la menos perjudicial para los reguladores obsesionados por el cambio climático, que buscan fuentes de energía sin emisiones de codo. La red de 56 centrales nucleares estadounidenses, que operan en más de dos docenas de estados, proporciona hasta una quinta parte de la electricidad del país norteamericano y alrededor del 10% de las necesidades energéticas totales del país. Curiosamente, el uranio enriquecido no se incluyó en las prohibiciones de importación de la Administración Biden contra la energía rusa el año pasado, y se mantuvo fuera a pesar de las advertencias de medios de comunicación de que Moscú podría dejar fuera de servicio los reactores nucleares estadounidenses si suspendía las entregas de uranio. Ni Washington ni Moscú parecen haber hecho caso de la llamada a buscar mercados alternativos. Aunque Rusia solo extrae alrededor del 6% del uranio del mundo, controla aproximadamente el 40% del mercado de conversión de uranio y el 46% de la capacidad total de enriquecimiento mundial. Esto significa que, en caso de una hipotética prohibición de las ventas, Estados Unidos se vería en apuros para encontrar alternativas, a menos que empezara a comprar uranio enriquecido de origen ruso disfrazado de uranio de algún tercer país. Alrededor de una cuarta parte del uranio utilizado por las centrales nucleares estadounidenses procede también de los socios kazajos y uzbecos de Rusia, lo que significa que Moscú podría hipotéticamente ejercer una presión significativa sobre la seguridad energética de Estados Unidos si así lo decidiera. Este es el producto ruso del que todavía depende Estados Unidos. Se estima que Washington pagó a Moscú casi mil millones de dólares por la compra de este material en 2022. Pese a la oleada de sanciones antirrusas, que prohíben el intercambio comercial de muchos productos, Estados Unidos sigue dependiendo del combustible nuclear producido en Rusia, y no se apresura a sancionar plenamente la industria nuclear del país euroasiático, explica la revista Newsweek en un artículo publicado el 11 de mayo. El enriquecimiento de uranio es un proceso altamente especializado que solo puede hacerse en países determinados, como Rusia, que posee algunas de las mayores reservas de uranio del mundo, y que también destaca en el proceso necesario de conversión en uranio enriquecido, que luego puede utilizarse como combustible nuclear, señala la publicación. En esta línea, recuerda que Moscú tiene la infraestructura más necesaria para la producción del uranio enriquecido, mientras que su corporación estatal Rosatom suministra una cuarta parte del combustible nuclear que consumen 93 plantas dispersas por el territorio del país norteamericano. Se estima que el año pasado Washington pagó a Rosatom casi mil millones de dólares para comprar uranio enriquecido. Las compañías estadounidenses están pagando mucho por los recursos necesarios para alimentar sus reactores, lo que significa que están financiando tanto a Rusia como a Ucrania durante la guerra, concluye la revista. Primeras sanciones. En abril, Washington introdujo las primeras sanciones contra los proyectos de energía nuclear de Rosatom. La compañía Rosatom Overseas, creada para promover las tecnologías nucleares rusas en el mercado global, así como varias otras vinculadas con el sector nuclear ruso, fueron incluidas en la lista de restricciones. Mientras, el pasado 11 de mayo, un grupo de congresistas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes propuso imponer sanciones contra Rosatón por poner en peligro la central de Zaporozhye, la mayor planta nuclear en Europa, que desde marzo de 2022 se encuentra bajo la vigilancia de militares rusos y ha sido objeto de ataques por parte de Kiev. En el proyecto se señala que Rusia lleva a cabo la evacuación de empleados de la central, lo que agrava una escasez del personal ya crítica. Desde el comité se sostiene que, de materializarse su iniciativa, se impondrían sanciones contra Rosatom, que, sostiene, ha apoyado financieramente la guerra en Ucrania, así como a cualquiera que haya socavado la seguridad de las instalaciones nucleares.